Yo nací el año 1913. Mi padre era de Badajoz. Yo me crié a 6 hermanos. Éramos 13. Yo, a los 14 años, empecé mi oficio, herrajero. Pero por circunstancias de la vida, tuve un tropiezo con la mujer que tengo hoy. Me tuve a los 17 años. Luego me tuve que meter de peón de albañil. A los 8 meses de casarme, teniendo una niña, caí preso. Me acusaron de un delito de robo, de una gasolinera de Badajoz. Me condenaron a 12 años. Tuvimos un plante de rancho en la prisión de Badajoz. Y por eso me mandaron a Puerto Santa María. De Puerto Santa María, a los 2 meses me mandaron a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares hubo otro plante en el año 32, cuando la República dieron el golpe de Estado, la República. Y pues también me complicaron a mí como residente de Badajoz. Entonces me mandaron a Burgos. De Burgos tuve suerte cuando estalló el movimiento en el 36. Entonces yo salí voluntario para la guerra española. Pidieron voluntario para la legión, fui hasta sargento provisional. Los 3 años de guerra me lo tiré a pulso, sin tener ningún accidente. Yo tuve suerte y salí para adelante. Terminó la guerra, pero después llegué a Badajoz. Y como en Badajoz no había nada más que hambre, pues yo llegué y dando vueltas para arriba y para abajo, pues me tuve que presentar voluntario para la División Azul. Fui a Alemania a la División Azul. Tuve la suerte de no tener accidente con muchos desgraciados que iban y caían en el acto. La División Azul me tuve que venir también. Al año y pico me presenté a los nuevos, a los trabajos de Alemania, como emigrado. Estuve en Alemania, en Berlín, en la capital de Berlín. Y yo estaba de barrendero. Me habían mandado a la brigada de barrenderos, como peón de albañil. Entonces estaban los rusos y los italianos y toda esa gente estaban complicados ahí en un lío que ni Dios sabía lo que había. Entonces yo me presenté y le dije a los médicos que estaba enfermo. Pues yo ya sabía el truco que me había dicho otro que había estado allí, que si tú te quieres venir algún día de Alemania, nada más que tienes que decir que parece de sífilis, de venéreo. Entonces yo me presenté y llevaba yo un remedio ya, que había cogido en Badajoz, para untármelo en el cuerpo en una ducha. Me lo unté y me salió un sacudido, y entonces seguía, me emigraron para España otra vez. Llegué a España. No había trabajo, no había nada. Entonces un policía secreto que le llamaban José Serrano me dijo: Antonio, ¿tú tienes valor para si quieres desempeñar el cargo de verdugo? Yo, bueno, mira. O de ejecutor de sentencia, ¿no? Bueno, verdugo, me dijo verdugo. Digo, lo mismo me da que sea verdugo como que sea lo que sea. Claro, dándome que sea de comer. En Badajoz, territorio ibérico de extensos latifundios, reducida renta per cápita y elevado índice de emigración, el ejecutor oficial de sentencias de Madrid, Antonio, nos conduce hasta la casa de su paisano extremeño, camarada de aventuras, cárceles y ajusticiamientos. ¿Viene? ¿Servidor? ¡Hombre! Estos señores que vienen a verte para que nosotros hagamos especie una película. Vicente Copete, 4 hijos y algunos nietos. Verdugo para los condenados a Garroteville por las audiencias de Cataluña, Aragón y Navarra. Bueno, pasa para adentro, hombre, pasa. Pues, joven, no hay ninguno. Y más es más. Yo es que me he quedado extrañado, pintan de golpe y no decís nada. Y vaya, me he abierto la puerta y me he encontrado con... Pero tú ya sabes. Por lo menos tenés que haber dicho algo, ¿no? Que vengan estos señores o lo que sea aquí. En la carta ya te decía que venían unos señores conmigo. Wow. Y asunto de la manteca. Por eso lo hacemos, por medio de la gratificación que nos dan ellos. Bueno, pues, si no, tampoco lo haríamos. Que el agua se va para los
Yo pertenecía a la Falange de Marruecos. Aunque yo era legionario, pero yo pertenecía a la Falange de Marruecos. Y de la buena Falange. Estuve en Tetuán, estuve en Larache, y luego después, cuando vine aquí a España, pues también pertenecía aquí a la centuria permanente de aquí de Falange, de aquí de Badajoz. Estuve también cuando los sucesos de octubre del 34, en Oviedo. Hay veces, ¿verdad?, que me he visto bastante bien, ¿no? He tenido tiempos pasados malos, y los he tenido buenos. Yo estuve en el circo Borsa, que fui encargado de los dos circos que teníamos, que era cuando entonces era mi Andalucía, 1933, Adelita Borsa. Antes de marcharme a la Legión, pues yo era aficionado también a los toros, ¿verdad? Era aficionado a los toros, y íbamos a las capeas por ahí, ¿eh? Íbamos a Dos Hermanas, Sevilla, Utrera, para la parte de Salamanca, en fin. Entonces, aparte, por ahí la corríamos de maletilla. Pero claro, como el asunto no vino muy bien, cuando vine aquí ya a Badajoz, pues me dediqué mayormente al asunto de traperlo y eso, pues es que como nosotros nos dedicábamos, ¿eh?, a la venta y compra de artículos que estaban intervenidos, como el azúcar, el aceite. Vino saliendo con cerca de las 8.000 pesetas. Pero este es por mayor, sí. Sí, con la ayuda familiar y tal, ¿verdad? Yo no la tengo. Pues vengo cobrando, bueno, pues... Bueno, ahora es una ayuda familiar. ¿Y cómo yo no la tengo? ¿Lo que no la tiene? La ayuda familiar. Porque los tuyos serán mayores de 23 años. ¿Pero y la mujer? Yo cobro 7.000... 7.400. ¿Tampoco debe de cobrarla? ¿Por qué? Porque son mayores. No, pero no son mayores de 23 años ninguno. ¡Está casado! En su casa con patio de naranjos y cipreses, rodeado de pájaros y de sol. Espíritu religioso, patriarca entre los suyos, poeta, el tercero de los verdugos españoles, nació y fue guardia civil en Granada. Los mandamientos de la idea pancista son cinco. El primero, que este mundo es un embustero. Segundo, que anda muy revuelto el mundo. Tercero, comer carne de oveja cuando lo hay de ternero. El cuarto, ayunar después de harto. Y el quinto, beber vino blanco cuando no hay tinto. Estos cinco mandamientos cierran en dos: comer mucha carne, beber mucho vino y que le den por saco a todo. He dicho. Don Bernardo es el administrador de justicia, según a él le gusta decir, para cuantos hayan de abandonar este mundo por acuerdo de las audiencias de Sevilla y sur de España. Intenté irme a los franciscanos cuando era jovencito. ¿Y sabe usted lo que me dijo el prior? Si tuviera usted un millón de pesetas, pues, compare mi alma, yo tuviera un millón de pesetas, iba a traerlo aquí para la comunidad. Comía tranquilamente en mi casa y yo venía aquí precisamente a hacer el lego. Sé ya lo que es el lego. Padre es una cosa y lego es otra. Salí de mi casa con 12 años y me he criado lo mismo que una parra recta, que es muy difícil cuando un niño sale de su casa, se cría recto. Don Bernardo sabe que cualquiera puede llegar a ser su cliente. Si peca, si la vida le lleva a marginarse. O si se atreve a estar en desacuerdo. Todos saben quién soy. Todos me respetan y yo respeto. Me piden un favor, soy el primero en hacerlo. Aunque me perjudique, pues lo hago. Todos estos que ve usted aquí, gitanos, pues raro el que no le hecho yo un favor. Raro. Thank you.
esta vida precisamente es una vida, ante todo y siempre todo, muy egoísta. Y el egoísmo no lo conozco. No envidio a nadie. La vida realmente no es digna de vivirla. Son momentos muy graves, muy difíciles. Tan graves son que yo, siendo ejecutor de sentencia y el decano de ellos, hoy envidio el que traspasa los umbrales de la eternidad. Dichoso el que se marcha y desgraciado el que queda, porque esto es un valle de lágrimas. En esta vida nadie es dichoso, nada más que el que se propone serlo. Recibo una orden que tengo que salir de viaje, ya sé que es para estar. Y desde entonces estoy ya nervioso, sabe Dios divino. En el pueblo de Jarín, pueblo moro de Granada, vive un fumador asesino, Antonio Hernández le llama. El criminal fue a una choza, le salió a abrir una anciana y sin más ni más le dijo, has de firmarme esta carta. La vieja se echa a reír, él agarra la navaja y se la clava en el cuello y le parte las entrañas. En la casa estaba un viejo, al que degüella en la cama. Era totalmente sordo y no se enteró de nada. Quiere quemar a los muertos para ocultar su burrada. Mientras churruscan los cuerpos, Antonio fuma con calma. Y llegó por la noche y dice, bueno, mire usted, ¿por qué no vamos a hacer esto de la tierra? Porque quería la tierra, porque ella decía de irse por ahí. Y dice, pues me la vende usted y hacemos como que usted me ha dado a mí un dinero en señal. Dice, ¿cómo voy a hacer yo eso sin darme todo mi nada? Hombre, eso no lo puedo hacer. Dice, pues hay que hacer. Y dice, bueno, siéntate ya. Que dice, no, mujer, yo cómo voy a hacer eso si yo no puedo hacer eso. Si te cela esa que me hace dinero y no sea verdad, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues hay que hacerlo. Siéntate, ya habrá lugar de hacerlo. Y al irle a sentarse, entonces fue cuando ella, él fue y le pegó el viaje al irle ya a sentarse en la silla y le metió la puñalada que había. No dijo más que hay. Y entonces arreó con la criada que era prima de él. Dice, primo, ¿qué vas a hacer conmigo? A mí no me mates, hombre. Dice, no tengo más remedio que matarte, que me declara. Que me declara. Hombre, por Dios. Dice, no, tengo que más remedio que matarte porque me declara. Y ya pues el viejo dice que no se enteró porque el viejo estaba acostado y que el viejo dice, ese no ha sentido nada, ese no ha enterado. Le metió el viaje que estaba acostado en la cama y eso. Y después lo quemó, creo. Y luego después pues estuvo toda la noche tironeando ahí, arrimándolos para que fueran, ¿entiendes? Toda la noche. Se humó el tío 10 paquetes de tabaco ahí y este tuvo lugar. Ni el paquetico de tabaco que chupó. Sagrada Virgen María, santo ángel de la guarda, inspirar ahora a los jueces que agarroten al canalla. Toda grandeza, todo poder, toda subordinación descansa en el verdugo, escribió un filósofo monárquico francés. Es el terror y el lazo que une la sociedad humana, se ha dicho. Espada justiciera del derecho, piedra angular de toda sociedad. Si se suprimiera, el caos reemplazaría al orden. Se derrumbarían los tronos.